Roblox es un juego lleno de misterios y hechos sumamente extraños. Además de ello, podemos encontrar bugs en el juego y también muchos glitches escondidos en sus mapas. También podemos contar con los sucesos paranormales que últimamente han sido captados en cámaras por varios suscriptores alrededor del mundo. Y a pesar de mucha evidencia captada en cámara, hasta el momento no se ha logrado dar explicación a muchos de los grandes misterios que este juego presenta. Por favor, amigos, presten mucha atención a lo que les voy a comentar a continuación. En Roblox existe un usuario muy extraño llamado Jigsaw Usuario, que últimamente lo hemos estado investigando en los videos subidos a este canal. Resulta que este usuario crea mapas exclusivamente para Momo y además de ello siempre pone posts muy extraños y perturbadores en su perfil de Roblox. Es por ello que mucha de mi audiencia respetable ha decidido tomarse este caso muy en serio, y es por ello que han estado juntando y recopilando información acerca de este usuario y de las actividades que está realizando. Pronto nos enteramos que este usuario ha creado su canal de YouTube y desde ahí está enviando mensajes a todos sus seguidores. A pesar, amigos, de haber recopilado una gran información sobre este perturbador usuario, hasta el momento no hemos logrado explicar los códigos extraños que se pueden encontrar en sus mapas. Y esa es justamente la razón por la que hoy hago este video. Pues resulta que hay un grupo de suscriptores que han logrado encontrar todos los códigos secretos y ocultos en los mapas de Jigsaw, y con ello descifrar por fin uno de los misterios más grandes que hasta el momento existía en Roblox. A continuación, déjenme mostrarles uno de los mensajes que me ha sorprendido y me ha llamado mucho la atención en estos días, y que me ha quitado el sueño por completo, y me siento yo en la obligación de mostrarles lo siguiente. Hola San, un usuario de Roblox llamado DulceGames9 te envía esto y dice lo siguiente: Hola Sam, capturé esta foto mientras jugaba el mapa de Jailbreak Momo. El nuevo obby que pusieron está diseñado para que nadie lo pase. Yo logré ubicarme en un lugar donde se puede captar lo que dice al final del obby. Al ver esto y estar un rato por el mapa me dio mucho miedo, pero si subes esto a tu canal de YouTube será muy bueno para los que no utilizan las redes sociales. Gracias por tu tiempo y espero que esto te sirva de algo. A continuación nos pone un emoji triste y también nos envía una fotografía. Fotografía que a continuación les voy a mostrar. En estos momentos me tomaré unos segundos para poder explicarles el mensaje anterior. Resulta que el usuario Jigsaw había creado un mapa llamado Jailbreak Momo, en cuyo mapa había puesto varios códigos que hasta el momento no sabíamos exactamente para qué servían. Y también hace poco tiempo hizo una actualización en este mapa, donde incluyó un obby muy difícil de poder pasarlo. Al final de ese obby se encuentra el texto que están leyendo en estos momentos en su pantalla, y que aparentemente es una pista para poder encontrar y reunir todos los códigos que hay en el mapa. Los códigos para abrir las prisiones están en los siguientes lugares: uno está cerca a la joyería, el otro está cerca al tren y el tercero está en la prisión dentro del comedor. Ten cuidado porque hay trampas. Después, amigos, que me llegara este mensaje, tuve muchas dudas e interrogantes de saber si lo que me decía este usuario era completamente cierto. Pero a los pocos minutos mi duda sería resuelta gracias a un nuevo mensaje que me enviaría una suscriptora. En el mensaje se podía leer lo siguiente: Urgente San, encontré el código de las celdas de Jailbreak Momo y es 390939.
es el código. Aquí te muestro un video que te hice probando el código en las tres celdas. Y a continuación les mostraré el video original. Pero por favor, pido mucha discreción en los comentarios, ya que las imágenes que van a ver son sumamente extrañas. Este video porque por fin encontré el código de las celdas. Te voy a mostrar en cada parte que encontré el número del código. Es en tres partes. Una es cerca de la joyería, otro es cerca del tren y otro es dentro de la prisión en la sala de comer. Y pues bueno, primero te mostraré el de la joyería. Lo vemos, es 09. Vamos a ver el del tren. O sea, como lo estamos buscando, no está en orden como es el código. Porque primero yo busqué la joyería, después busqué en el tren y después allá donde la cocina. Y yo puse en orden como lo busqué y no es así en orden como lo busqué. Es de otra manera que ya ahorita te lo diré. Y bueno, Sam, aquí está el que está cerca del tren. Es 39. El que está adentro de la Carmus. A ver, primero vamos por acá. Aquí. Primero vamos por acá. ¿A dónde está? Aquí está. Y acá lo vemos, 39. Y pues vamos a ponerlo allá. Y pues bueno, San, aquí estamos en las celdas. Primero te quiero decir algo. Nosotros lo buscamos a este orden, el que está en el número. Lo buscamos a este orden. Pero es así. Nosotros lo buscamos a este orden. Pero es así. 390939. Ese es el código. Vamos a ponerlo y lo ponemos. 3 9 0 9 3 9. Enter. Y como ves, se va desapareciendo la puerta. Ahora vamos a ver el de West. A ver. 3, ¿verdad? 9, ¿verdad? 0, 9, 3, 9. Enter. Y como ves, se va desapareciendo la puerta. Ahora el de Granny. Me da bastante miedo abrir el de Granny porque tal vez viene para donde mí porque ella camina. Bueno, es 3, 9, 0. 9, 3, 9, enter. Y como ese va desapareciendo la puerta, yo me lo dejo un poquito. Y pues bueno, San, ese es el código. 390939. Voy a entrar a una de ellas. Voy a entrar a estas dos porque de pronto Granny me mata. Y pues bueno, vamos a volverlo a poner. Pues bueno, Sara, aquí estamos adentro de la celda. Ahora vamos a entrar a la de Momo. Uy, Dios mío. Aquí el juez está matando al juez bueno. Ten cuidado porque ya no me puedo mover. Es que tú entras y ya no te puedes mover. Ya que me tengo que reiniciar y volver para entrar a la celda de Momo. Reiniciamos. Reiniciar. Sal. Lo que te digo es verdadero. El código es 390939. Y pues bueno, vamos a abrir la celda. Aquí le voy a dar enter. Aquí está abriendo. Ahí mismo no me puedo mover. Me voy a resetear. Momo un poquito de miedo con esa cara. Reiniciar. Esperando.
Después de ver todas las evidencias que me habían enviado los suscriptores respecto a los códigos secretos en el mapa de Jailbreak Momo, decidí entrar a este juego para corroborar y también para encontrar cada uno de aquellos códigos que me estaban intrigando. Es así como nuevamente comencé a averiguar y comencé a incursionar en las zonas más extrañas de este mapa. Pero pronto me daría cuenta de algo que me llamó la atención, y fue el nuevo obi que habían puesto en la actualización que el usuario Jigsaw había puesto hace poco en este lugar. Es el obi del cual me estaban hablando muchos de los suscriptores por medio de los mensajes. Pero había algo del cual no me habían avisado, y es justamente de estos fantasmas que aparecen en el mapa. Son unas especies de entidades transparentes que flotan y además hacen mucho daño a los personajes. Por ahí uno de los suscriptores me dijo en un mensaje en el Twitter que estos personajes que aparecen en este mapa pueden quitarte lentamente los Robux o en algunos casos dañar severamente la codificación del juego. Así que como recomendación, traten de esquivarlos antes de llegar a chocarse con alguno de ellos. Por fin encontré el primer código, que fue el 09, y se encontraba de la misma forma como lo decía en el mensaje enviado por el suscriptor, al costado de la joyería. Así que decidí ir en busca del segundo código, que se encontraba al lado del tren en toda la esquina, y es así como lo encontré. Se trataba del número 39, pero eso no es todo, también encontré algo muy extraño que les voy a mostrar a continuación, algo que me ha dejado pensando hasta el momento, algo que verifica muchos de los testimonios vistos por suscriptores. Se trataba de un bug muy extraño que hacía que los objetos se muevan y pierdan el equilibrio por completo. No sabía en ese momento si esto estaba relacionado algo con el usuario Jigsaw o tal vez el hecho de esos pequeños fantasmas que habíamos visto dentro del mapa. Así que rápidamente me retiré del lugar para poder seguir buscando los códigos y también para alejarme de todos esos extraños bugs que estaban alrededor mío. Pero mi sorpresa sería muy grande cuando me pasó lo que van a ver en estos momentos. Resulta que al acercarme demasiado a la celda de Granny, una fuerza paranormal hizo que mi personaje de Roblox quede severamente dañado. Y creo que lo que están viendo en estos momentos va a servir mucho más que las palabras para que se den cuenta de lo que estaba sucediendo. Después de lo ocurrido, solamente me quedó reiniciar el mapa y también mi personaje. Ahora ya estaba listo para ir en busca del último código, pero esta vez iba a tener mucho cuidado porque en este mapa hay demasiados bugs, glitch y cosas paranormales, así que me decidí ir hasta el comedor de la prisión, donde se encontraba la estatua de Momo y también otro fantasma. Cuando me acerqué y pude observarlo, me parecía que era el fantasma de algún prisionero que estaba penando dentro de este mapa. La verdad es que es muy extraño y que si ustedes juegan una vez más el mapa de Jailbreak Momo van a poder encontrar a todos estos extraños glitches. Pronto encontré el código, era el número 39 del cual nos había hablado ya anteriormente la suscriptora y el suscriptor por medio de los mensajes. Así que una vez que ya teníamos estos tres pares de cifras, podíamos ir hasta las celdas y poner los códigos para saber qué sucedería si nosotros podíamos abrir cada una de estas prisiones. Y en el camino, mientras iba, también estaba pensando en lo que nos había dicho un suscriptor, que se trataba sobre este último obi que habían incorporado en este mapa. Ya que en el mensaje decía que era casi imposible poder pasar este obi, eso también me llamó mucho la atención y estaba pensando seriamente si después de poner los códigos en la celda podría quedarme unas horas para poder intentar pasar este obi y también de esa forma descubrir qué es lo que se encuentra al finalizar este juego. Cuando estuve afuera de la prisión, me dirigí rápidamente hasta las celdas para poder averiguar y resolver los misterios, pero pronto me encontraría con un anuncio realmente extraño.
decía lo siguiente: "Hey Sam, te observo, y si nosotros intentábamos ver este anuncio desde ángulos diferentes, se perdía la visión. Y en ese momento comprendí que yo no estaba solo en el mapa, había alguien que nos estaba observando y nos estuvo observando todo este tiempo. Así que lo que más quería en estos momentos era salir lo más pronto de este lugar. Es por eso que me acerqué hasta una de las tablas en las celdas y puse el código rápidamente según el orden que nos había dicho la suscriptora. Y fue efectivamente así, amigos, como logramos desbloquear la celda de Granny". Yo, por supuesto, estaba muy sorprendido porque por fin íbamos a solucionar este misterio. Así que rápidamente entré a la celda, pero pasó lo siguiente. Pocas veces, amigos, he visto un bug tan extraño que hace detener a tu personaje y además lo hace levitar. Y que sirva esto como evidencia y además como testimonio para que toda mi audiencia sepa que en Roblox también suceden cosas muy extrañas. Y bueno, amigos, hasta aquí vamos a llegar en este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like. Y también déjenme en los comentarios si a ustedes alguna vez les ha pasado algo extraño en Roblox. Si desean, pueden suscribirse al canal y también activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Y ahora sí, amigos, es momento de saludar a los suscriptores. Y recuerden que si ustedes también desean ser saludados, vayan al Facebook del canal y ahí siempre dejo algún post para los saludos que saldrán en el próximo video. Un saludo para Héctor Martínez, para Guillermo Acaro, un saludo para Shari Moreno, para Abril Yoxia, un saludo para Diego Lara, para Pandora Crix, para Romina Guerrero, un saludo para Hazel Valentina, un saludazo para Romina Guadalupe, para David Garrido Montes, un saludo para Gabriel Cortés Mena, un saludo para Gino Dechi, Balmaceda Nieto, para Lismayra Rodríguez, para Sebastián Cepeda, para Marjorie Elizabeth, para Edna Coronel, para Fiorella Sofía García. Un saludo también para Paola Hernández, para Lucerito San, para Martínez Eleri, un saludo para Mellín Botelo, un saludo también para Ángel Cortés, para D'Angelo Sánchez López, también para María Jara, para Annalise Lemus, para Jessica Degollado, para Valentina Moreno, un saludazo también para Graciela Barca, para Sara y para Lucerito San, para Anderson Mora, un gran saludo también para Stephanie, para Brisa Aguilar, para Lisandro Reina Carmona, para Junior Ledar, para Sandra Edith Pérez, para Miguel Sánchez, para Zaina Solís, un saludazo para Valeria Guerrero Mejía, para César Martínez, para Michelle Navares, para Williani Reyes, para Valesca Taís, un saludazo para Emi Flores, Gael Duarte, Juan Antonio Higuera Torres, David Che, un saludo también para Marcelino Rivera, para Lucerito San, para Ofelia Muñoz Núñez, un saludo para Diego Ad, para Edu Pacheco, para Sebastián David Ruda Mora y un saludazo para Ananda Lisbeth, Vilca P. Álvarez y también para Sol Jordan. Y ahora sí, amigos, yo me despido, soy Sam y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos, compañeros!